Jesucristo. Vamos a hacerlo de corazón. Emi, Rosita, estamos ready. Vamos a hacerlo. Yo, listen up. Que vine de adentro pa' grabarlo en tu memoria. Yo sé que no es fácil tu situación, pero déjame decirte a través de esta canción: you're not alone. Dios quiere ayudarte a ser tu apoyo, tu fiel amigo, cuenta conmigo. Vamos, levántate, tú puedes, mi amigo. Sé que lo ves imposible, pero te digo: todo es posible con mi Cristo. Anímate, entrégale tu vida y ya verás después. Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Él lo hará. Recuerdo esos momentos oscuros de mi vida. Solo caminaba sin saber a dónde iba, buscando una salida que nunca encontraría. Cansado estaba de esa vida que vivía. A nadie le importaba hasta que un día Dios me habló y me dijo: hijo mío, contigo yo siempre estoy. Confía solamente en mi palabra, que es la que penetra, la que quebranta, la que restaura. A nadie le importaba hasta que un día Dios me habló y me dijo: hijo mío, contigo yo siempre estoy. Confía solamente en mi palabra, que es la que penetra, la que quebranta, la que restaura. Tú no estás solo, he llegado para ti. Quiero agradecer, y aunque no sé quién eres, sé que a Dios le eres fiel. Pero en verdad tú no conoces mi realidad, las cosas que he pasado, las pruebas, la tempestad. Me alegra saber que hay personas buenas como tú que se dejan guiar por aquel que murió en la cruz. Pero mi realidad es otra, mi vida está rota. Hace un tiempo tuve una buena y bella esposa. Mis hijos me decían: ¿por qué eres así? ¿Te vas a quedar así? I'm sorry, baby. Ahora no puedo, tengo que trabajar para poder ganar dinero. Pero no conocía mi realidad. A la calle yo me iba a disfrutar de su maldad. En la calle disfrutaba de mi hogar, yo me alejaba y a mi familia lastimaba. Dios te puede ayudar, acéptalo. En tu hogar déjalo entrar. Dios te puede ayudar, acéptalo. En tu hogar déjalo entrar. Tú no estás solo. Depresión y soledad, ni siquiera Dios me ha podido ayudar. Agradezco tu tiempo y tus palabras, pero es que ya me tengo que marchar. Yo sé que estás ocupado, gracias por haberte esperado. Ya tú has hablado, yo también a ti te he escuchado. Muchas veces he tratado de acercarme a ti, pero me ignoras, sabiendo que sin mí tú no eres feliz. Está en el fondo del mar. Te perdono, hijo mío. Regresa a tu hogar. Una sorpresa, un regalo te voy a entregar. Una cena especial a tus hijos y esposa que tienes que cuidar. Y lo más importante, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera abundante te bendecirán. Tú no estás solo.